Ahora sí. Gracias, Dupa. De nada. De Vale, nada. pues bueno, ahora la idea es dejarte a ti con este maravilloso budita que tenemos aquí, que medita con nosotros. Qué bueno. Y yo ya me callo en silencio, te dejo. Tenemos aproximadamente media hora, lo que tú creas oportuno. Y ya me silencio. Okay, gracias a mí. Okay, bueno. Hay muchas personas ahí fuera, nunca había meditado con tantas personas. Estoy muy feliz de que estéis ahí. Bueno, lo primero, cada uno de vosotros, si lo sabéis, ya adoptáis la postura de meditación que estéis acostumbrados, ¿de acuerdo? Bien sentados en el suelo o en una silla, en caso de que no podáis estar en el suelo, o en la postura más cómoda que podáis. Voy a guiar un poco cómo sería el proceso de esta meditación, ¿sí? Una vez que hemos adoptado la postura de meditación, bueno, tengo que deciros que vamos a practicar calma mental, ¿sí? Bien. Practicar atención, desarrollar nuestra atención. Bien, llevamos la mente hacia adentro y comprobamos que no hay tensión en ninguna parte del cuerpo. Donde hay tensión, hay rigidez. No debe haber tensión en ninguna parte del cuerpo. El siguiente paso, una vez que el cuerpo está quieto, la palabra quieta, y la mente está quieta, la mente la dejamos quieta. Cuando no hacemos nada con todos los pensamientos y recuerdos, todo lo que venga ahí, no hacemos nada. No los criticamos, no dialogamos con ellos, simplemente los vemos todo como una película. No hacemos nada con ellos. Si hacemos esto, la mente está en silencio. Una vez que se ha calmado, nuestra mente un poco. El siguiente paso es muy importante, es generar la intención por la que hacéis vuestra meditación. Esto es muy importante, este punto. La intención por la que vais a hacer vuestra meditación. Yo voy a ayudar un poco, muy brevemente, y es hacer una reflexión. Qué inmensamente afortunado soy de poder estar aquí en este momento aprendiendo esto para poder adiestrar mi mente, desarrollar todas las cualidades buenas que tiene mi mente para mí y para los demás. Para comprender cómo funciona mi mente. Comprender qué es lo que tengo que eliminar de ahí, qué tengo que desarrollar para poder ser una persona más feliz para mí y para los demás. Me doy cuenta de cuántas condiciones externas e internas se han tenido que reunir para que estemos aquí y en este momento. Que yo aprenda esto para poder traer paz a mi vida. Un poco más de felicidad es algo increíble. Ya que con mi mente es con la que lo hago todo. Mi mente experimenta el mundo exterior y el mundo interior. Como yo reaccione a esas dos cosas, así conformaré mi vida. Aquí tienes que sentir mucho agradecimiento.
por haber encontrado tantas causas para poder estar aquí y aprender. Ese camino dentro de ti. Pero tengo que darme cuenta de que al igual que yo quiero felicidad y no quiero sufrimiento, no hay un solo ser humano, hay un solo ser que no quiera lo mismo. Todos quieren felicidad y no quieren sufrir. Hay millones y millones de seres que a pesar de que quieren felicidad y buscan la felicidad de una forma denodada, destruyen sus causas como si fuera su peor enemigo. Hay millones y millones de seres que morirán sin siquiera haber oído la palabra meditación. Palabra y práctica que está relacionada con tu vida cotidiana, con tu felicidad, porque está relacionada con tu mente. Hablar de meditación es hablar de la mente. Luego no solo voy a hacer la práctica esta solo para mí. Pensando en él, pensando en que mi felicidad, mi bienestar, mi salud física, incluso mi salud mental, depende también de los demás. Ahora comprendo la interrelación interdependiente que hay entre los demás y yo mismo. Más lo podemos ver en lo que ha pasado ahora en el mundo, cómo dependemos unos de otros. Somos seres que vivimos, tenemos que vivir de forma dependiente, dependemos unos de otros. Y vemos la relación de interdependencia que hay con nosotros y el mundo físico. Igual trataré a mi mundo físico donde yo vivo con esa ética. Lo cuidaré. Porque nuestra salud depende también, nuestro bienestar de ese mundo físico. Luego mi meditación no solo lo haré por mí, también lo haré por los demás. Por todos los seres que vive en este mundo y más allá. Esta es una intención, una motivación increíble. Una motivación aquí solo, en meditación, sin testigo. Al hacer esta motivación, nuestra mente egoísta se diluye. Con esta motivación, ya vamos a nuestra práctica formal. Calma mental. El objeto meditativo que vamos a tomar para practicarla es nuestra propia respiración. De una forma tranquila, amable, suave, llevamos nuestra atención a nuestra respiración. Puede ser la respiración nasal o la respiración abdominal. En ambos casos sentimos nuestra respiración porque tenemos sensación. Podemos sentir en nuestra nariz, en las aletas de la nariz, el aire al entrar y al salir. Cuando inspiramos y expiramos. Podemos sentirlo ahí. En el caso que sea en el abdomen, cómo sube, cómo baja, sentimos la sensación. No es un ejercicio ni una práctica para controlar la respiración.
Es una práctica de atención consciente. Tu respiración no se altera, no se cambia, no se modifica. Cuando perdamos nuestra respiración, porque nuestra mente se distrae, no tiene que preocuparnos lo más mínimo. Cuando nos damos cuenta, la volvemos a traer de una forma amable, tranquila. Tantas veces se vaya, tantas veces la traemos. No tiene que preocuparnos el que se vaya. Eso es lo que ha estado acostumbrada durante mucho tiempo. Ahora hay que hacerlo aquí de forma muy amable, tranquilamente. Con respecto a nuestros pensamientos, podéis ver cómo surgen, permanecen y desaparecen como si fueran las olas en un océano. La ola surge en el mar debido a causas y condiciones. Cuando cesan las causas y condiciones, cesa la ola. ¿A dónde va? Al mar. ¿Dónde está? En el mar. Cuando surgen nuestros pensamientos, emociones, recuerdos, sensaciones físicas, sea lo que sea, bueno o malo, surge en nuestra mente debido a causas y condiciones. Permanece y desaparece. Surge en nuestra mente. Desaparece en nuestra mente. Ni intentamos cortarlo, no impedimos que surjan pensamientos. Esa es la actividad de la mente. Pero tampoco vamos a seguirlo. No nos vamos a identificar con ello. Simplemente nos convertimos en observadores inafectados. Estamos viendo la película de nuestra vida y pensamientos, cómo surgen, desaparecen, surgen. No estamos preocupados por el pasado, ya pasó. Y no estamos inquietos por el futuro, aún no llegó. Aquí y ahora, dentro de nuestra respiración, de forma consciente. Momento a momento, instante a instante. Consciente de nuestro cuerpo y de todo lo que ocurre en nuestro cuerpo. Consciente de nuestra mente y de todo lo que ocurre en la mente. Todos esos estados mentales, todas esas construcciones mentales, y atentos a nuestra respiración tranquila.
consciente de nuestra propia realidad física y mental. Intervenir en ningún proceso, practicando la ecuanimidad. Sin reaccionar a nada agradable, un apego, ni reaccionar a sensaciones desagradables con aversión. Desarrollando nuestras capacidades internas, la atención. La vigilancia mental, la inteligencia. Sabiduría. Nuestra conciencia de ser. De aquí surgirá la fortaleza que necesitas para vivir cada instante. Porque creaste espacio en tu mente.
ese equilibrio, se armoniza. Si sí, vamos saliendo de la meditación muy despacio, siempre salir de la meditación muy, muy despacio. Volviendo. Nuestra vida, hacemos de nuestra meditación una herramienta, la actualizamos, la llevamos a nuestra vida cotidiana, igual que el comer. Después veréis que es un arte. La meditación es un arte. Hemos podido hablar porque habría que poner palabras para entender, pero la meditación es algo para ser practicado. Es un arte. Que eso es para ser vivido. Y cuando lo llevas así en tu meditación, luego tu vida se convierte en el arte de vivir. No hay separación entre tu meditación y tu vida. No hay. Por eso algunas personas cuando me preguntan en retiro, ¿y ahora qué hago cuando me vaya? Por eso, poco a poco, tiene que ser, esto tiene que ser practicado todos los días. Tiene que tener continuidad. Hay que ponerle esfuerzo y entonces se ven los resultados, exactamente igual que cualquier cosa de la vida, exactamente igual. Pues se ven los resultados. Lo es cuando comprendes quién eres, vas a comprender quién es realmente tú, comprendes a los demás. Comprendes el mundo donde tú vives, cambia tu relación, ahí empieza a saber lo que es una relación, cuando tu mente no está senta, cuando has eliminado todos los condicionamientos del pasado, todos los hábitos, todo eso que filtro, todos esos filtros, cuando todo eso está eliminado, entonces aparece lo que es, esa espontaneidad,
Y entonces las relaciones, empiezas a relacionarte tú contigo mismo, empiezas a quererte a ti mismo, empiezas a valorarte a ti mismo. Y eso no es orgullo, eso no es, eso viene de la sabiduría, viene de adentro, de todas tus buenas cualidades. Tus relaciones con tu familia mejoran, mejoran tus relaciones en tu trabajo, relaciones con la sociedad. Ahí está la transformación individual para adaptarse al mundo de hoy. Tiene que haber, la transformación tiene que venir desde el individuo, porque el individuo es el elemento más pequeño que de la sociedad. Si queremos una sociedad que tiene que cambiar, todos estamos viendo que tiene que cambiar algo, la forma de pensar. Tiene que producirse el cambio en el individuo, ¿de acuerdo? Tiene que haber una relación, una interdependencia entre el individuo y la cultura actualizada. Y esto obviamente tiene que empezar en los niños, desde abajo, en los colegios tan pequeños, y llevarlo a las familias. Porque esos niños ocuparán después, serán padres, entonces sabrán cómo tratar a su esposa, o al contrario, las relaciones serán otra historia. No estarán basadas en lo superfluo, estarán basadas en pilares firmes, porque se han desarrollado las cualidades intrínsecas al ser humano. Y esto no tiene nada que ver con la religión, tiene que ver con el ser humano. Si queremos mejorar, que el mundo esté mejor, tenemos que mejorar nuestras cualidades internas, las intrínsecas, las innatas, los valores humanos que se han perdido, porque la mente está siempre volcada afuera, siempre volcada afuera, y más desde un tiempo atrás, con tantas, tantas cosas, tantas distracciones, y nunca, ¿en qué momento llevamos la mente hacia adentro? Para comprender lo que está pasando. Es tan difícil. ¿No? Tiene que venir esa transformación individual y luego llevarlo a la familia, llevarlo a la sociedad. Entonces, no habrá tanta codicia en el mundo. Y a Mateo Ricard, que es para mí una persona increíble, tiene que surgir el altruismo, porque es cierto. Lo contrario al altruismo es la codicia, la avaricia, el olvidar a los demás. Y por eso hay tanto sufrimiento en el mundo. Ya lo dijo el premio Nobel de Economía. Hay tanto sufrimiento porque el ser humano es codicioso. No nos referimos a nosotros, tenemos que pensar en general, a lo grande, no en nosotros. Posiblemente todos los que estáis ahí tenéis un buen corazón. Me estoy refiriendo en general. Y lo que haya que cambiar en nosotros, mirar hacia adentro, intentar cambiar y ser personas íntegras, personas buenas para nosotros, para los que están a nuestro alrededor y para la sociedad donde vivimos. ¿De acuerdo? Tenemos que buscar esas herramientas. Creo que la meditación nos puede ayudar mucho a eso. ¿De acuerdo? A mirar, porque la meditación es algo que va hacia adentro. ¿Sí? Va hacia adentro. Es el autoconocimiento a través de la introspección para conocerse quién soy yo. ¿Quién se hace esa pregunta? ¿Quién soy yo? ¿Cómo existo yo? ¿Qué sentido tiene la vida? Entonces, cuando te encuentras aquí dentro, encuentras, cuando sabes de verdad quién eres, entonces encuentras sentido a la vida. Entonces le das prioridad a las cosas importantes de la vida. Las cosas superfluas las abandonas. Y entonces ahí están los valores. Ahora tiene sentido la vida. De acuerdo. Y si tiene sentido tu vida, tu muerte tendrá sentido. Aquí me quedo ya, ya no digo más nada. Gracias, Topa. Ha sido tan revelador y hay muchos comentarios de agradecimiento mientras estabas hablando. Había en un momento 1.300 personas meditando a la vez y todavía ahora se mantiene tanta gente escuchándote. Si todo va bien, volveré a invitarte, si tú quieres, a venir a esta ventana otro día para hacer otra meditación, porque hemos aprendido mucho y ha sido muy generoso por tu parte que abras tu ventana también para mostrarnos las bondades de la meditación y nos hagas una meditación guiada tan, tan bonita hoy para la calma de la mente, pero otro día puede ser para otra cosa. Gracias a ti, Anne, primero por invitarme, segundo por hacer estos programas y traer a tantas personas aquí, y con la intención y la motivación que lo hace. Eso sí que es importante.
para ayudar a los demás, para que nos encontremos, ¿no? Sí, que las personas nos encontremos un poco y que tengamos herramientas para poder navegar en este barco que se llama la vida. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Espero abrazarte pronto. Mientras tanto. Sí, gracias a ti. Un abrazo muy fuerte, Ana. Y gracias a todos los que han estado aquí, a los que están ahí, también por haber estado aquí con nosotros, ¿sí? Sí, Que estén todos muchas, bien y les muchas. mando a todos un abrazo, ¿sí? Gracias, Gracias, Ana. gracias, Gracias. Miralde Zopa. Hasta Gracias. pronto. Gracias. Y también para tu familia, Ana. De tu parte, de tu parte. Gracias. Okay. A ti, Ana.